No nos paramos en las barras del menú principal de herramientas y la barra de navegación. Son muy similares a otros muchos programas. Pero sí vemos en detalle la barra de estatus. Se trata de una barra que muestra información relevante y sensitiva al contexto, tal como los procesos que se estén ejecutando, el estado de nuestro repositorio GIP, así que vamos a pararnos en verla. A la izquierda de esta barra de estatus se encuentra el botón de alternar los márgenes. Si pulsamos sobre él, como puedes ver, lo que hace es mostrar o ocultar los márgenes laterales. Además, cuando nos situamos sobre este botón con el ratón, aparece un menú contextual que permite activar cualquiera de las ventanas de herramientas. A continuación, el área de mensaje, que es usada para proveer feedback y mostrar cualquier información sobre la ejecución de procesos concurrentes. Además, en esta área también se muestra, puedes observarlo, si nos situamos sobre cualquiera de las herramientas que aparece de los iconos, aparece información indicando lo que hace. A la derecha se nos muestra el editor del cursor, que en cada caso muestra la línea en la que nos encontramos dentro del editor inline. Observa cómo cambia cuando modifico la posición del cursor, la línea en la que se encuentra. Y si pulsamos sobre esta área, como ves, se nos abre una ventana de diálogo que nos permite movernos a cualquier línea en concreto. Lo siguiente es el área separador de línea, que muestra el formato de retorno de carro que se usa en los archivos de texto. En Windows el predeterminado es CRLF, que es el que aquí aparece por defecto. Significa Carriage Return Line Fit. En Unix y Mac el formato estándar es LF, que es también el que se usa en Git. Si estás desarrollando en Windows, Git ya típicamente convierte de CRLF a LF cuando hagamos un commit del código al repositorio. El área de formato de texto describe la codificación usada para los archivos fuente. La predeterminada es UTF-8, un superconjunto de ASCII que incluye la mayoría de los alfabetos occidentales. Así que con este contamos con todos los caracteres que podemos encontrarnos en cualquier archivo Java o XML estándar. A continuación, el candado que aquí aparece es el área de indicador de acceso a archivo, que nos permite cambiar entre lectura y escritura o solo lectura. Cuando está desbloqueado, como aparece ahora, significa que el archivo en el editor tiene acceso de lectura y escritura. Si pulsamos, pasa a un icono bloqueado, significa que el archivo que tengamos en ese momento en el editor es de solo lectura. Y más a la derecha se encuentra el botón de resaltado de nivel, que si pulsamos lo que hace es activar una caja de diálogo con un slide que nos permite configurar el nivel de resaltado que podemos ver en nuestro código. La configuración predeterminada es la más estricta, la de inspections, que corresponde al icono del Mag Manager de inspección, lo que indica que debemos estar preparados para que se nos informe en cualquier momento de los errores que se produzcan, tanto de sintaxis como posibles problemas con nuestro código, lo que se conoce como los warnings, las advertencias. Ya hemos hablado de ello, los errores aparecen en rojo, las advertencias en amarillo. La siguiente configuración en el slider es la de syntax, que la podemos determinar en cualquier momento y que es menos estricta en cuanto a las advertencias. Resalta los problemas que tengan que ver con la sintaxis cuando hay algo que vaya a impedir que el código se compile. Por tanto, no aparecerán las advertencias. Y por último, none, que hará que no nos muestre ningún tipo de error ni de advertencia. De todos modos, si hay errores en la sintaxis que impidan compilar, el programa va a seguir sin compilarse, con lo cual no es demasiada buena idea, pero se cuenta con la opción. Veamos ahora cómo obtener ayuda, que cuenta con unos cuantos sistemas que son realmente útiles. Para empezar, suele usarse mucho el conjunto de teclas control más mayúscula más A, que como vemos nos abre una caja de diálogo que nos permite escribir cualquier característica de Android Studio sobre la que queramos información. Android Studio se encuentra en inglés y la ayuda también tenemos que usarla así, pero observa cómo si vamos escribiendo cualquier cosa inmediatamente nos aparece ya en el menú contextual. Por ejemplo, aquí como puedes ver, de momento no se muestra el número de la línea en la que nos encontramos. Si escribe show line, ya aparece directamente numbers. Y aquí está off, como vemos, pulsa e inmediatamente pasa a on, con lo cual, como ves, ya aparece el número de la línea. Puedes escribir, por ejemplo, help documentation y inmediatamente, como ves, ya te aparece el acceso a la documentación en línea, que es la información más completa para profundizar en el uso.
uso de Android, de las herramientas de Android Studio. O escribiendo, por ejemplo, Keymap Reference, tienes una referencia rápida del teclado, de los atajos de teclado, para llevar a cabo distintas acciones. Es muy útil, incluso no es mala idea si usas mucho Android Studio, tenerlo imprimido para poder acceder a él rápidamente en cualquier momento.